¿Qué tal, amigos? Es un placer saludarlos desde el claustro de la Merced, otro de los espacios académicos de la Universidad de Cartagena. Regresamos a este lugar para recordarles que aquí reposan las cenizas del escritor Gabriel García Márquez desde el 22 de mayo de 2016, cuando fueron traídas al patio central de este hermoso claustro colonial. Bienvenidos a Universo U, el programa institucional de la Universidad de Cartagena. Una nueva jornada de inducción para los estudiantes que ingresarán a la Universidad de Cartagena en el segundo periodo del presente año se llevó a cabo en el campus de Zaragozilla. Semestralmente, jóvenes con grandes sueños y expectativas le apuestan a ganarse un lugar en la universidad donde reciban formación académica para alcanzar un alto nivel que fortalezca sus cualidades y valores. No solo son sus sueños los que ingresan con ellos a la institución, también entra la ilusión de una familia entera que ve formarse a uno de sus miembros en una de las universidades más prestigiosas del país, en nuestro caso, la Universidad de Cartagena. Agradecida con Dios y con la familia de la UDC que me da la oportunidad de ingresar y de formarme como profesional. La verdad es que es un privilegio que no pueden tener todas las personas que aspiran aquí haciendo el examen y no pasan. Estoy bendecida. Al ingresar a la educación superior, los jóvenes se encuentran con un panorama desconocido, por lo cual es deber de la institución brindar a estos nuevos universitarios las pautas para mantenerse en el camino que los conducirá a ser profesionales. La deducción forma parte del programa de integración a la vida universitaria, que a su vez es una estrategia del Sistema Integrado de Retención Estudiantil, que es el CIRE. El objetivo principal es propiciar la integración de todos los estudiantes que ingresan a primer semestre en programas presenciales y a distancia a la vida universitaria. Es la primera parte del acompañamiento que la Universidad de Cartagena le hace a los estudiantes que ingresan para garantizar su permanencia durante toda su carrera. En la jornada de inducción dirigida a los estudiantes que inician estudios en este último semestre del 2016, la Vicerrectoría de Bienestar Universitario presentó todos los servicios que ofrece. La jornada que se acaba de realizar es la jornada específica de inducción para programas a distancia. Nosotros tenemos una jornada de inducción para distancia y otra jornada de inducción para programas presenciales que se va a realizar en esta semana que comienza. El anterior es específica para los estudiantes que ingresaron a todos los programas a distancia en Cartagena y en forma simultánea se hicieron inducciones en los centros tutoriales, también para los estudiantes que ingresaron a programas a distancia en centros tutoriales. Durante la jornada también participaron las directivas de la institución, así como los grupos culturales y decanos de todas las facultades, quienes se presentaron por primera vez ante este grupo de nuevos UDCistas. Los consumidores tienen derechos consagrados en normas legales, pero es necesario trabajar en su formación para que los defiendan y utilicen. El desarrollo de políticas públicas para la defensa de los derechos y deberes de los consumidores y usuarios de bienes y servicios en Cartagena requiere unir el esfuerzo de las distintas autoridades locales. En marzo de este año, el Consejo Distrital promulgó un acuerdo que reglamenta el Comité Distrital de Protección al Consumidor de conformidad con la Ley 1480, que es el nuevo Estatuto del Consumidor. Entonces, aún no se ha conformado. ¿Y la Ley 1480 cuántos años ya va a cumplir? Es de 2011 y estamos en el 2016. Entonces se ha tornado un tema pues importante porque el tema del consumo tiene que ver con la competitividad de la ciudad, tiene que ver con la protección de los derechos patrimoniales de los compradores, que son el eslabón débil de la cadena de consumo. Una de las principales preocupaciones tiene que ver con la formación de los consumidores con respecto a sus derechos y también con las rutas de atención para que ellos interpongan sus quejas y reclamos. La intención de la alcaldía mayor y en este caso del alcalde de la localidad 1, primordialmente es poner en marcha todas las herramientas legales que existen en materia de protección al consumidor para hacerlas efectivas en los procesos sancionatorios que correspondan. De esta manera lo que buscamos es plasmar de manera concreta políticas públicas que tiendan a esa protección del consumidor, no queden en el papel, sino que en efecto se cumplan. Esa es nuestra idea. Por
La ciudad debe formar a los consumidores para que tomen decisiones bien fundadas. Todo lo que sea bueno y que vaya a trascender en beneficio de los consumidores es bienvenido acá por la Liga y por todos los consumidores que debe hacerlo. Porque en Cartagena hay mucha dificultad, hay falta de capacitación. Estos son los primeros acercamientos para conformar el Comité de Protección al Consumidor y la Universidad de Cartagena, en cabeza del programa Consuma Caribe, convoca a estas reuniones con las autoridades locales y organizaciones que trabajan en esta materia. Vamos a una pausa y de inmediato regresamos a Universo. Las cenizas del autor de 100 años de soledad se colocaron en el claustro de la Merced por expresa voluntad de la familia García Barcha. El patio central del claustro fue acondicionado especialmente para tener por siempre al escritor más importante de Colombia en todos los tiempos. La Universidad de Cartagena y Manchester avanzan en el proyecto que busca capacitar a las comunidades costeras y marinas en el uso sostenible de los recursos pesqueros. La seguridad alimentaria es una de las problemáticas que afrontan las comunidades del Canal del Dique y las Islas del Rosario. Las universidades de Cartagena y Manchester y las instituciones participantes se reunieron con representantes de estas comunidades en el marco del proyecto que busca capacitarlas en el manejo sostenible de los recursos. Indistintamente de que los proyectos se den o no, para nosotros es súper importante que las universidades hoy se hayan apersonado y hayan tomado como que la iniciativa de venir a hacer investigación con nosotros acerca de la problemática que tenemos. Los representantes de las comunidades manifestaron sus expectativas e inquietudes. Este proyecto de investigación nos parece, pues, de alguna manera algo interesante y una oportunidad como comunidad de pescadores, donde por años hemos estado muy preocupados por nuestros fondos marinos. Cuando se está hablando de un proyecto de investigación que tenga que ver con la pesca, pues para nosotros sentimos que esta es una de las oportunidades que se nos van a presentar y que de pronto nunca se habían presentado y que debemos aprovecharla. El diálogo entre la academia y estas comunidades permiten avanzar a la búsqueda de soluciones. Lo que más les gustó a ellos es que nosotros estamos haciendo una construcción participativa de los proyectos de investigación. No es que nosotros llegamos a decir lo que queremos hacer de investigación, sino que ellos están construyendo con nosotros los problemas que quieren solucionar, y les manifestaron siempre que estaban muy contentos en el trabajo en conjunto porque los están teniendo en cuenta en toda la toma de decisiones que se está haciendo. Durante 2 años se adelantará el proceso para construir con las comunidades del Canal del Dique y de las Islas del Rosario proyectos para un manejo sostenible de la biodiversidad y de los recursos costeros y marítimos. Estudiantes del semillero de Políticas Públicas, Participación y Desarrollo se pronuncian sobre distintos temas que afectan la vida de los habitantes de la ciudad. Más allá de las aulas, los miembros del Semillero de Políticas Públicas, Participación y Desarrollo realizan aportes en temas de interés para la ciudad. Han intervenido en las sesiones del Consejo Distrital, donde presentaron sus ponencias sobre proyectos de los concejales sobre dotación de baños públicos para la ciudad, regulación de tarifas de los parqueaderos y prohibición de la venta de gaseosas y bebidas azucaradas en las instituciones educativas del distrito, entre otros temas.
Nuestro semillero es políticas públicas, participación y desarrollo. Y obviamente, pues participación es todo lo que sea participación, lo que nos concierne tanto a nivel local como nacional. Y pues obviamente es un engranaje perfecto, como ya se ha venido comentando, llevar no solamente lo que se piensa dentro de la academia, lo que, bueno, uno debate en clase y eso, llevarlo también a espacios de discusión pública, para que eso sean precisamente audiencias públicas, para que llevar al pueblo, llevar a quienes consideren tener los conocimientos necesarios para participar en esas instancias, llevarlo allá. El semillero lo integran estudiantes de Derecho, Economía y Comunicación Social. El proyecto que pretende crear las escuelas y tiendas saludables, prohibir la venta de gaseosas, confites, cocadas y restringir la venta de bebidas azucaradas y comida chatarra en las tiendas y cafeterías escolares también fue analizado por los jóvenes. El título habla de la creación de tiendas saludables, de escuelas saludables, de prohibición de venta de golosinas, de comida chatarra, de cocadas y nada de eso se trata dentro del cuerpo del proyecto. Lo único que explícitamente se prohíbe es la venta de gaseosas, ni siquiera de todas las bebidas azucaradas, porque no es muy claro también si se van a prohibir el resto de bebidas azucaradas, que no solamente son las gaseosas, o si se van a restringir, porque también eso lo destacaba, que es distinto el significado de restringir y de prohibir. Prohibir es un poco más absoluto, entonces no hay claridad al respecto. Sobre unas capacitaciones que dice que va a realizar el DADIS, entonces no es claro si el costo que producen esas capacitaciones va a correr a costa del distrito o de las instituciones educativas. Los estudiantes inscribieron previamente sus ponencias para participar en las sesiones del consejo. En sus intervenciones señalaron errores de redacción y vacíos que tienen algunos de los proyectos. Asimismo, se refirieron a su sostenibilidad. La ponencia en estudio en ese tiempo fue un proyecto de acuerdo 014, en el cual se establece el fomento de prácticas deportivas, las llamadas actividades novedosas o nuevas tendencias deportivas, para ya sea en espacios abiertos o cerrados en la ciudad de Cartagena. Los semilleristas mantienen una participación activa y crítica, con aportes de carácter investigativo en los temas de interés para la ciudad, que son debatidos en instituciones de orden participativo como el Consejo Distrital de Cartagena. Un busto de García Márquez, esculpido por la artista británica Cathy Murray, fue colocado en la parte superior del lugar donde reposan las cenizas de Gabo. Vamos a una nueva pausa y cuando regresemos les tendremos más historias de interés en Universo. El claustro de la Merced se ha convertido en un lugar de peregrinación para turistas y cartageneros desde el momento mismo en que aquí se depositaron las cenizas de García Márquez. El ingreso al claustro de la Merced, construido en épocas coloniales para misiones religiosas, es completamente libre. El mototaxismo es uno de los problemas más notorios y preocupantes de la movilidad citadina. El docente Francisco Maza Ávila lo ha estudiado y analizado en profundidad. Independientemente que sea una actividad informal, que sea un oficio en el cual no represente unos ingresos concentrados dentro de, registrados dentro de la actividad formal, lo cierto es que lo están desarrollando personas que tienen una demanda, que la gente está satisfecha por la actividad que están desarrollando. Por lo menos un estudio que realizó Cartagena Cómo Vamos para el año pasado mostraba que de las personas que se movilizan altamente en la ciudad de Cartagena, aproximadamente el 20% usan la moto taxi como medio de transporte y más del 56% están satisfechos por el servicio que les está ofreciendo el mototaxi, frente a una tasa de aceptación del 11 o el 10% de los buses o busetas. Según cifras del año 2014, se estimaba que en la ciudad estaban rodando más de 75 mil motos. Y gran parte de esas motos están siendo utilizadas para el transporte de mototaxi.
sin contar aquellas que vienen de otros municipios como Turbaco, Turbana, Arjona, que también desarrollan esa actividad. Por lo tanto, aun cuando es una actividad informal, hay mucha gente que está dedicada a esa actividad, que están dedicando aproximadamente más de 12 horas a dicha actividad. Por lo tanto, están expuestas al sol, están expuestas a una posición, a una ergonomía, a una posición durante todo el momento, durante el uso de la moto, están enfrentándose a la respiración de la contaminación por los buses, buseta en general, que también generan las mototaxis, y también tienen un alto riesgo de accidentalidad. ¿Qué sucede con estos jóvenes? Están dedicando aproximadamente más de 12 horas, entre unas 9 y 12 horas, a la actividad de mototaxismo. Comienzan desde temprano y ya terminan en la tarde. Segundo, de que son 12 horas, de esas aproximadamente unas 9 son de exposición directas al sol, que han tenido al menos 2 o 3 accidentes a lo largo de la actividad y que tienen como temores fundamentales, uno de los grandes temores que tienen estos jóvenes de acuerdo a su percepción sobre los riesgos es, además del sentimiento de rechazo que tienen por conductores de buses, busetas y vehículos particulares, es el rechazo que sienten en sus hogares por el hecho de dedicarse a esta actividad. Un punto fundamental primero, de que la gran parte de las personas que realizan esta actividad son menores de 27 años, entre 18 y 27 años, y son jóvenes los que están desarrollando esa actividad. Que la dedicación a esta actividad es aproximadamente unos 3 años a lo sumo, de la gran mayoría de los que están dedicando a la actividad. Por ejemplo, que están obteniendo como recursos de sus ingresos, luego de sacar el valor del alquiler, en caso de que no sea una moto propia sino alquilada, está entre los 40.000 y 75.000 pesos. Es decir, de que el ingreso diario que están recibiendo las personas que ejercen el oficio de mototaxismo está por encima del salario mínimo legal diario vigente para el año 2016, que está en estos momentos aproximadamente en unos 23.000 pesos. Es decir, que es una actividad que les está generando beneficio. Ahora les ofrecemos una pieza audiovisual producida por el canal de televisión de nuestra alma mater. Nace en la radio hace 7 años para tratar de llenar un vacío del movimiento cultural más importante de la segunda mitad del siglo XX. El programa de hoy estará dedicado a la prehistoria de este movimiento, para lo cual mencionaremos las circunstancias y raíces que lo originan. La música popular predominante antes de la era del rock, lo que nos lleva a decir que esto nace en los años 30, cuando sucede la Gran Depresión en los Estados Unidos. La interrelación racial resultado de la Gran Depresión dio para que ambas razas escucharan sus ritmos. De esa fusión de ritmos nace el rock. Las raíces son el blues, su máxima inspiración, el rhymes and blues, el gospel, llamado de Dios, que lo hacían los blancos y los negros, y por último, la parte blanca del rock, que es la música country. El desarrollarse en grandes espacios, comunicarse a través de grandes distancias con percusión, produjo un fenómeno que muchos llaman ritmo. Y es innegable la influencia negra en la música popular. Y muchos de los éxitos que posteriormente hicieron famosos algunos músicos blancos en una sociedad dividida por la raza.
completan este crisol de raza que es el rock and roll. Mi nombre es Maleja Cruz. Yo hago parte del equipo de prueba de sonido. Es el programa donde se destaca el talento local, con una interpretación interactiva e innovadora. Aquí encontrarás shows musicales y entrevistas en vivo, donde nuestros artistas nos cuentan sus historias, sus experiencias, sus vivencias y sus anécdotas en la preparación antes de salir al escenario, o sea, en la prueba de sonido. Nuestro programa va dirigido a todo tipo de audiencia, niños, jóvenes y adultos. Por eso nuestro equipo utiliza una diversidad en sus planos para así generar una atracción con el televidente. Hemos tenido artistas de la talla de Charles King, Prick 06, El Oveja, DJ Fetcho, JP Casalins, Cheo Stein, Eric Gárgola, entre otros. Ellos han hecho parte de las temporadas que ya han sido grabadas, como la temporada de Caribe Fusión, la temporada de Champeta, la temporada del género urbano, y ahora estamos en el proceso de selección de las bandas que participarán en las temporadas de Gaitas y Vallenato. Sí, hey. Nuestro programa está dividido en diferentes temporadas, para así poder abarcar la diversidad musical que se encuentra en nuestra ciudad. Prueba de Sonido es el programa en el que los artistas locales pueden darse a conocer en su faceta más íntima, en la faceta donde ellos descubren quiénes realmente son, sin dejar de lado la parte educativa. Llegamos al final de Universo U y desde el claustro de la Merced nos despedimos. Agradecemos su amable compañía y los esperamos la próxima semana. Hasta entonces.